king, and the apes climbed down from the trees and grew tall, and they started talking, and the stars fell out of the sky, and my tears rolled into the ocean, and now I'm looking for a reason why you even set my world into motion. Cause if you're not to the top of fear, that it's all
What a trip, little blip on your radar. Interferes so much. Le damos la bienvenida a este estupendo clima que es el Teatro de los Sueños desde Old Trafford. Le saluda en esta cabina Fernando Palomo junto al mítico Mario Alberto Kempes. Estos dos equipos se enfrentan en un partido electrizante. Será un partidazo. Estos dos equipos nunca nos han defraudado y espero que el día de hoy tampoco, ¿eh? Partido esperado por todos. Todos sabemos que el Dortmund es un equipo que da batalla, pero no solo esto, tiene un nivel de juego maravilloso, una hinchada única. Hay que tener en cuenta, Fernando, que tienen mucha iniciativa, ¿eh? Tanto en la coreografía como en los grandes carteles que ponen. Comienzan los primeros 45 minutos y nos ponemos las pilas. Metámonos a la formación del Borussia Dortmund. En la portería, Gregor Kobel. Al campo va Emre Can, saldrá junto a Bellingham en la mitad y jugarán con el único atacante que tiene el equipo que tenemos en cancha hoy. ¡Qué buena pelota! ¡Lleva fuego! ¡Pelotón que acaba de sacar! ¡Vaya tajada que hizo este monstruo! Josef Martínez. Josef Martínez. Y la referí que decide dar penal y acá la oportunidad para tomar la ventaja. Una decisión vital en el partido. La cuesta sacó tarjeta amarilla por esa falta y hay penal. Era para tarjeta. Sin lugar a dudas, pero ahora cuidado con no recibir la segunda. Guarda con esta posibilidad desde los 12 pasos. ¡Gol! ¡Golazo de penal! Hay que tener sangre fría para patear de esta manera un penal. Mueve el Dortmund desde el medio, necesita ahora el empate. Niklas Süle. Este es Brandt. Ahí ese para allá, le están diciendo el centro. Royce. Y míralo cómo se ve el muchacho atacando. Balón de Marco Royce. Bellingham. ¡Gol! El Borussia Dortmund. Empatados otra vez. Y te digo, Fernando, que si llega a errar ese gol, era para mandarlo a Siberia, ¿eh? Estaba muy cerquita del arco.
Hay tablas en el marcador, uno para cada uno. Al piso va y saque lateral. Sigue ahí con la pelota. Esto es lateral. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Julian Brandt. Niklas Süle. Le toca Belinga. Un maravilloso bloqueo. No hay ninguna duda para la referee. Esto es penal. Gran oportunidad para ponerse arriba. ¡Gol! Lo hizo desde el punto penal. Allí como me gusta que se patee en los penales, fuerte, bien fuerte. Y si es posible, al medio y abajo. El arquero siempre es un mal. El partido por ahora 2 a 1. Josef Martínez. Muy buena intervención. Al córner al área. Atento, sigue el peligro. Centro que saca Hummels. ¿Qué tal si ponemos otra vez el gol? Mira, acá está una vez más el gol que nos ha puesto en ventaja. El córner lo juegan en corto. Han hecho bien para quedarse de nuevo con la pelota en su campo. Era ahí en la recuperación. Sigue con la pelota. Atenta que puede perder la pelota. Pierde la pelota el Dortmund. Trata de encontrar un espacio. Moreno. Lo tenía para empatar. No lo puedo creer, Marito. Es increíble, Fernando. Estaba solo delante del arquero. Rafael Guerreiro. Gran anticipo. Thiago Almada. Esta puede ser buena. Buena acción defensiva. Guerreiro.
Rafael Guerreiro. Bien tapado ahí. Ya no tiene la pelota. Ahí le llega el apoyo. Ha salido bien a cortar esa pelota. Mueve la pelota en corto. Buena recuperación. Sebastián Haller. Quiere generar peligro el Dortmund por el costado. Valen con una buena oportunidad. ¡Gol! Dejan a los contrarios con dos para recuperarse en el partido. Señores, yo creo que nadie se lo esperaba, solamente él se tuvo confianza, le salió un tiro muy potente y a festejar. Y por ahora el marcador 3-1. Si no lo paran, lo van a ver en un abrazo de gol. El centro. Me parece que podemos hablar de otra cosa ya. Rafael Guerreiro. Malen. Ahí va Malen. Disparo muy fuerte que se va muy desviado. Sí, yo creo que le pegó demasiado fuerte como para asegurar el gol, pero fue todo al revés. Thiago Almada. Joseph Martínez. Se viene atacando, no está solo. Se pone por delante de la pelota. ¡Ojo con esto! ¡Gancho del arquero! ¡Qué grande Kubel! Decide mandar la pelota al tiro de esquina. Ahí va a meter el córner. Se fuma el peligro después del córner. ¡Se viene! La cara que tiene el técnico después de la ocasión que han perdido. Y el arquero, ¡qué fácil! Que se me dieron un peluchito que quieren que haga. ¡Qué enorme habilitación! ¡Ojo, acá puede ver algo! Tal vez puede ser bueno esto. Colocan tranquilamente la pelota en la esquina de la cancha. Tsunami de oportunidades en el área. Tiene la pelota el arquero. Mats Hummels.
Jude Bellingham. Guerreiro toma el balón. Se le escapa la pelota al Dortmund. Atento, que parece buena. Guerreiro. Julian Brandt. Rafael Guerreiro. Se viene al área. ¡Cayó otro! Soñado para este equipo, ya la ganan por 3. Ahí tenemos otra vez la jugada previa a lo que derivó el centro con el... Ahora, yo no sé si estaba bien parado, pero ese cabezazo no lo paraba ni estando todos los defensores en el área. Sin piedad, se reanuda el partido. Sosa. Bien ahí para quedarse de nuevo con la pelota y en su propio sector. Ahí va, habilitado para definir. Pero este avance no termina en nada. Julian Brandt. Jude Bellingham. ¡Qué buena pelota! ¡Lleva fuego! Si no aparece, era gol. Esto era gol. Le pueden robar la pelota. Thiago Almada. Tremendo descuido de este jugador. Jude Bellingham. Se viene y está acompañado. Era bueno el ataque, pero se esfuma. Se acaba de armar la escapada contra el arco rival. Busca la pelota pasada. Sigue el peligro. ¿Cómo fallaron en el rechazo? Aplauso para esas manos. Va la pelota desde el córner a la olla. ¡Qué buena tajada tras el cabezazo! Espectacular la estirada y la atrapada. Llevas un nuevo vistazo al gol anterior. Deciden jugar así el tiro de esquina. Joseph Martínez. Han regalado la pelota. Sosa. Thiago Almada. ¡Qué grande Kuman! Ha mandado la pelota lejos de su área. ¡Qué buena pelota metieron! Balón al poste, pero la bandera queda levantada y fuera de juego. Pierde la posición el Dortmund. Se viene acercando. Esta pinta bien, tiene potencial.
Sosa. ¡Ojo que lo hace! ¡Viene el arquero en esa! Buscando salida desde su terreno y bajo presión. Ahí se prepara el contraataque, hay opciones. ¡Ojo con esta contra! Necesitan defensores. ¡Tapa esa! ¡Atentos! ¡Gol! Protagonista, un gol con suspenso al final. No podemos negar que el tiro que iba al segundo palo iba para un golazo, ¿eh? Pero el arquero hace muy buena tajada, pero no la puede controlar. Y los compañeros de que pateó estaban ahí esperando ese rebotito. ¿Y qué hicieron? La empujaron y a festejarlo. Los números no mienten, son fríos, pero dicen la verdad. El primer tiempo fue exclusivo dominio de un solo equipo. Sosa. Oh, buena entrada. Niklas Süle. Royce. Julian Brandt. La pelota para el fondo, para saque de arco. Echemos un nuevo vistazo al gol. Alan Franco. El lateral. Y ahí le llega la ayuda. Josef Martínez. Parecía bueno el disparo y se ha ido cerca por muy poco. Le pegó con alma y vida, pero estaba muy cerquita del arco. Pero bueno, de cualquier manera, esa pelota no entró. Niklas Süle. Balón que queda en la mitad de la cancha. Atento que se viene el contraataque. Se frena el partido. Falta del Dortmund. Tiro libre. Iba la pelota en vuelo. Un cabezazo flojo y una tajada fácil. Balón de Marco Ruiz. Una muy buena tapada del arquero. Córner al corazón del área. Lo que ha salvado, una clase de frentazo espectacular. Y tenemos otro tiro de esquina nomás. Se viene el tiro de esquina al área. Se escapa la pelota, estaba enorme el arquero.
Esta puede ser buena, transporta bien el balón. El rival que toma la pelota y era una posibilidad interesante. Ahí tiene la pelota y ahora ¿qué puede hacer? Niklas Süle. Pasa por arriba. Rafael Guerreiro. Ha llegado a interceptar bien esa pelota. Acá puede venir un contragolpe. Se viene la contra. La gran pregunta es a dónde iba el centro. Sebastián Haller. Pelota para Haller. Rafael Guerreiro. Metió el centro. Si esto era con la pelota vieja, le quedaba un moretón. Y continúa por el costado. Josef Martínez. Ahí nomás se cortó el ataque. Ya no tiene la pelota. Rafael Guerreiro. Süle con el balón. Después de una buena serie de toques, pierde la pelota. Sebastián Haller. Niklas Süle. Entrega la posesión el Borussia Dortmund. Josef Martínez. Thiago Almada. Esta jugada promete. Asegura bien el balón y continúa. Lo tiene ahí para darle. Maravilloso rescate. Ahí tiene la pelota. Por ahora ahí tiene la pelota. Josef Martínez. Bien ahí para quedarse de nuevo con la pelota y en su propio sector. Rafael Guerreiro. Pase para Malen. Ahora Süle. Emre Can el juego. Emre Can. Y digamos que no fue un tiro preciso, Marito. La verdad que tiene que tenerse mucha confianza para pegarle de esa distancia, ¿eh? Y eso que le dio con alma y vida. Thiago Almada. Regaló la pelota, Roy. Levantan la bandera y fuera de juego. Emre Can. Niklas Süle. Alza vuelo el esférico.
Ahí les queda la número 5. Emre Can. Y ha sonado el silbato y en el Teatro de los Sueños cae el telón del primer tiempo. Creo que merece como ningún otro destacar su actuación. Está claro que tanto va el cántaro a la fuente que al final Fernando se rompe. Pero bueno, lo ha intentado de todas las maneras y por lo menos ha conseguido marcar un gol. Josef Martínez. Suena el silbato y se pone en marcha el segundo tiempo. El Dortmund lo gana fácil. Hermosa barrida. Tiene el balón, quien le acompaña. Buscan recuperarla, levantan la presión. Julian Brandt, enorme la categoría detrás de esa pelota. Ahí los acaban de frenar. Ahí va avanzando con la pelota. Y tras esta falta lo que se viene es un tiro libre para el Dortmund. Julian Brandt. Recibe la pelota Süle. Guerreiro toma el balón. Donnel Malen. Gran movimiento ahí para quitarla. Amplio espacio por el lateral. Se ha lucido con esa intercepción. Buena posibilidad para una contra ahora. El rival que toma la pelota y era una posibilidad interesante. Centro que saca Hummels. Emre Can. Rafael Guerreiro. Marco Reus con el balón. ¡Qué linda bocha! Julian Brandt. Se viene al área. Despeja bien ese centro. Avanza bien en el ataque. Rafael Guerreiro. Buena acción defensiva. Ahí va defendiendo la posesión, poniendo el cuerpo. El jugador que bloquea la bola. Mira qué opción que tiene, tira la contra. A ver si logra mantener la sorpresa en el ataque. Josef Martínez. ¿No lo pueden parar o qué? ¡Qué manera de definir! Le quedó fácil una masita. Y volviendo unos minutos de atrás, vuelvo a recordar esa gran parada que hizo este arquero cuando el gol prácticamente estaba cantado. Intenta no perder posesión en esa.
Joseph Martínez. Joseph Martínez lleva la pelota. Y ahí va como el conejito. Mira, sigue y sigue, no para. Esa llega a las manos del arquero. Mira qué bien, la presión alta, para eso se hace. Y tras esta falta lo que se viene es un tiro libre para el Dortmund. Ahí va por los aires la pelota. Ahora Süle. Gran servicio para Royce. Aguanta bien el remate, pero sigue en juego la pelota. Una pelota mucho más fácil esta. No le ha costado como la anterior. Vaya, tremendo balón que sacó. Cubre bien esa pelota. Y tras esta falta lo que se viene es un tiro libre para el Dortmund. Llega la pelota para quedar en la bolsa del arquero. Rafael Guerreiro. Ha interceptado bien este jugador. Josef Martínez. Sosa. Atento, que mira el arco. ¡Gol! Marito, que traigan al profe de geometría porque acá han dado clases. Y vaya clase que han dado, ¿eh? Qué pegada más fabulosa la puso donde nadie podía llegar. Siete goles ya van a parar en algún momento. 5-2 la pizarra. Emre Can. El balón para Emre Can. Ahí recupera la pelota en su campo y con esto la tranquilidad. La jugada continúa por ahí de ventaja. Thiago Almada puede llevarse ahora la pelota. Se puede venir la contra, ojo. Papadopoulos. Ahí va, vale. Peligro con Bellingham. Ahí se viene. ¡Gol! Y cuatro goles le están clavando de diferencia. Esto me parece como para que el otro equipo apague la luz y se vaya, ¿no? Bueno, señores, vamos a ver otra vez esta pelota que meten en profundidad y ahí comienza todo el peligro. Reo, que es un pedazo de jugador, no tiene problema para de esa posición marcar el gol. Con esto la pizarra se pone 6-2. Le queda todavía media hora al compromiso. Bien ahí para quedarse de nuevo con la pelota y en su propio sector. Tremenda posibilidad ahora en la transición rápida. Se viene la contra. Puede venir el gol de Valen. Anota y el arquero que le regalen un GPS que se perdió.
Bueno, señores, ¿qué se puede esperar cuando se escapa uno solo con la pelota y no le queda más que el arco? La solución es fácil, empujarla y salir a gritar el gol. Una amplia diferencia en el marcador, como ha quedado registrado. Thiago Almada. Cubre la pelota, es una posición compleja. Papadopoulos. Recibe la pelota Zule. Guerreiro. Ahí va Vale. Puede convertir. Acierta el arquero bien lanzándose para quedarse con la pelota. Guerreiro que mete la pelota desde el córner. Una pelota que termina en las manos acariciadoras del arquero. Sosa. Buena devolución al arco a pesar de la presión. Jude Bellingham. Daniel Malen. Rafael Guerreiro. Ahí está, en esto ha dejado el mensaje claro. Con esa atajada les acaba de decir que tienen que esforzarse para vencerlo. Llueve el córner al centro del área. Sin problemas para controlar ese disparo. Dortmund ahora en el control. Thorgan Hazard. El arquero y una actuación brillante. Guerreiro con el córner hacia el área chica. No pudo despejar la pelota y esto puede terminar mal. Se animó a pegarle, no le fue bien. Romántico momento este del fútbol cuando el arquero abraza la pelota. Perdieron el balón, ahora tendrán que ir a buscarlo. Rafael Guerreiro. Recuperación cerca. ¡Qué bien le pegó, Marita! Si esa pelota hubiese entrado, la volea hubiera sido espectacular. ¡Se fue! Han recuperado bien y ojo con la zona en la que lo hacen. ¡Chocó en el poste!
Acá les anunciamos el fin de la jugada. Y yo creo que el equipo, en vez de abrazar al arquero, tiene que abrazar al arco. Ahí se le ve tocado. Quizás tendría que pedir el cambio. Hay calidad de mágico detrás de ese pase. Mirá cómo la protege, como si fuera la última pupusa del domingo. Esta no lo puede fallar. ¡Esto entró! Estos señores, no es casualidad, ¿eh? Este equipo lo entrenó durante la semana y hoy vemos ese fruto. ¡Qué lindo gol! ¿Qué pasó? ¿Es Black Friday y estaban dando descuento en goles o qué? Mahmoud Dahoud. Ahí va Mahler. ¡Dahoud! ¡Excelente! ¡Cómo tapa! Ahí está, cambia rápido de posesión. Ahora Zule. Mahmoud Dahoud. Avanza hacia el arco rival. ¡Ojo con este, viene! ¡Se viene y está! ¡Ahí está el hat-trick! Es un pedazo de jugador, un pedazo de goleador. Qué fuerte que está cuando se enfrenta a los arqueros, ¿eh? Es matador. Y cómo no lo van a sacar, como decimos en Argentina, en andas, a Cocochito. El tercer gol que marca en este partido. Este jugador es un fenómeno. Ha caído una catarata de goles en este partido. Joseph Martínez. Se viene y no deja de avanzar. Era bueno el ataque, pero se esfuma. Libre el camino, a ver si marca. Y no termina. ¡Gol! ¡Gol! No detienen esta masacre futbolística. Por favor, que no lo apaguen. Sería lo peor que pueden hacer. Vamos a ver de nuevo, por favor, señor director, este contragolpe que dio un resultado esperado. Y acá en la repetición vemos con qué fuerza le pega esa pelota para que esta vaya derechito adentro del arco. Amplio marcador en esto que es un festival de goles. Sigue la jugada y ventaja. Mahmoud Dahoud. Ahí ley de la ventaja para el Dortmund. Esto será lateral. Sosa. Con el control, Joseph Martínez. Hermosa asistencia y peligro. Recibe compañía. Muy cerca. ¡Gol!
Y la verdad que acá hemos repetido, Fernando, que a lo mejor el primer palo no estuvo bien cubierto como nosotros pensábamos, pero hay que darle mérito al que partía también, ¿no? Ha caído una catarata de goles en este partido. Emre Can. Ahí va Maler. Se frena el partido. Falta del Dortmund. Tiro libre. ¡Grande arquero! Bien pasado este balón, acá hay peligro. ¡La volea! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Vaya volea que acabo de meter! ¡Qué pedazo de gol! Cuando nadie se lo esperaba, un balón que viene por ahí perdido, este jugador que se resuelve pero perfectamente, mete una volea impresionante y la clavó. Amplio marcador en esto que es un festival de goles. Sosa, Thiago Almada, la pelota no tiene dueño. Anthony Modest, maravilloso el centro. Atento, sigue el peligro. Se alejó el peligro con ese cruce. Penalti, penal, así lo dice la referí, que nadie le vaya a reclamar además. Será muy difícil revertir el resultado si lo consiguen. ¡Gol! ¡Qué bien le pegó esa pelota! Bueno, y en la repetición vemos que el arquero quiso jugársela. Adivinar, pero se adelantó un poquito. Y el jugador que pateaba con toda la tranquilidad del mundo define el otro palo. Ha caído una catarata de goles en este partido. No había nadie presionándolo, se le fue la pelota nada más. Papadopoulos. Le mete un arco iris a la pelota. Atento con el pase, bueno. Sigue el peligro después del rebarón ese. Ahora Zule. Rescata la pelota en el último tercio. Y han conseguido alejar, el peligro era buena. Puede llevarse ahora la pelota.
cubre bien esa pelota. Mats Hummels. Se le fue el balón nomás. Con la pelota esperando compañía. Aquí puede haber peligro. Se ha metido muy bien ahí para cortar el peligro. Brillante cambio de juego. Acá no me sorprendería nada ver una tarjeta. ¿Le van a sacar la amarilla? Sí, señor. Para mí, muy bien amonestado. Puede venir el gol de Valen. Ahí lo intercepta, pero el peligro sigue. Un bloqueo impresionante. ¡Mira la volea! Esa pelota iba adentro y se cruzó. Acá estoy yo, dijo el arquero. Ahí va y le pega. No hay ninguna duda para la referee. Esto es penal. Guarda con la chance que tienen ahora. ¡Enorme! Pero en serio lo ha tapado. Le pegó muy mal, pero viene el arquero. Sosa. Este cuerpo, amigo, que hay que protegerla. Alan Franco. Cambia de posesión la pelota. Emre Can. Mahmoud Dahoud. Ahí va Valen. Se rehace de nuevo de la pelota en campo propio. Thorgan Hazard. ¡Ojo con este! ¡Viene! ¡Ahí se viene! Es una paliza de verdad. Vergonzoso resultado para los rivales. Bueno, vemos la jugada repetida. Fíjate que acá tenés un ataque espectacular, porque la presión viene arriba, hace que el equipo contrario se equivoque. Esa recuperación fue muy pronta y le quedó el espacio suficiente como para agarrar mal parado a la defensa. Amplio marcador en esto que es un festival de goles. Está usando el cuerpo para mantener la pelota. Malen. Thorgan Hazard. Buena pelota flojita que llega fácil a las manos. Ahora Süle. Emre Can el juego. Ahí mandaron bien una bomba. Excelente como tapa. Otra vez les está quedando el balón. Emre Can. Juega con ella Hummels. Niklas Süle. Mats Hummels.
El balón para Emrechan. La pelota que se escapa por el costado. Hay saque de manos. Alan Franco. Sosa. Thiago Almada. Ahí se esfuerza por mantener la pelota. Hay que reconocer que el defensa ha hecho su tarea. Mahmoud Dahoud. Jürgen Hazard. Avanza sin parar. Puede venir el gol de Malen. ¡Se viene! ¡Gol! Este es el segundo que clava. Y ahí lo tienen ya en candidato para figura del partido. Yo no sé si este chico o este joven la quiso poner ahí donde la puso, pero realmente el arquero es muy difícil que llegue. Entró pegadito al travesaño. Muy, 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 muy difícil para el arquero. Se termina el partido. Una muy buena victoria para el equipo local, sin duda, Mario. Bueno, la verdad que la victoria es indiscutible. Dominó todo el partido y eso se refleja en el resultado. Vaya partido que ha jugado este muchacho. Hoy ha salido como el chico de la portada. Definitivamente un encuentro memorable. ¿Qué más se puede decir, Fernando? Esto fue un espectáculo.